En Cusco se incrementó los casos de incendios en viviendas y establecimientos. Los dos últimos registrados fue el pasado miércoles, una en San Jerónimo y otra en el Centro Histórico del Cusco. La que fue acudido por los hombres de rojo este año es más los incendios registrados en nuestra ciudad, señalan, siendo las principales causas fuga de gas, prendido de velas que son olvidados por los propietarios. La recomendación a ellos es que no se olviden de apagar los interruptores, desconectar los cables, equipos electrónicos y balones de gas, dejar a buen recaudo, señala el jefe de la novena Compañía de Bomberos Cusco, José Arellano. Bueno, sí, hemos tenido varios reportes estos días, estamos atendiendo a todos los incendios y emergencias que nos llaman. La novena comandancia, a través de las 15 compañías de bomberos, están operativas al 100%. Y en Cusco ya tenemos buenos vehículos para atender y equipos para atender este tipo de emergencias. ¿Cuántos incendios se han registrado en lo que va del año? En lo que va del año todavía no tengo el registro porque se está haciendo el cómputo general ahorita. Y la ventaja que tenemos contra todas las emergencias es que ya estamos con vehículos operativos, tenemos combustible, tenemos más vehículos que cargan agua, tenemos un cisterna de 5.000 galones que nos ha llegado. Y dos máquinas contra incendio también que están operativas al 100% en estos instantes. ¿Pero se han incrementado? Sí, siempre hemos tenido, o sea, no es que solo que hay este gran magnitud, ¿no? Son más grandes, demoran más tiempo, pero siempre, cada día tenemos una o dos salidas en incendios. ¿Y cuáles son las causas que mayormente? Bueno, principalmente son problemas domésticos, es más fugas de gas, porque se han olvidado de apagar las cocinas, en otros casos se han puesto velas para algunos santos, entonces siempre algunas negligencias, más que todo de las personas, ¿no? ¿Qué recomendaciones entonces dar a la población para evitar este tipo de situaciones? Si uno sale de casa, tener todas las condiciones que producen cualquier tipo de chispa, o de repente apagar completamente todo lo que es, velas, las cocinas, no olvidarse porque hay mucha prisa creo que al salir, y también pues la parte eléctrica, no tiene que estar bien revisado en las casas, tienen que tener al menos interruptores o también algunos equipos que si hay algún cortocircuito estas puedan saltar. Entonces la recomendación práctica es de que si uno sale de casa desconecten todas los equipos electrónicos y también apagar pues todo lo que sea los balones de gas y las cocinas, todo que pueda, ¿no? Pueda ocurrir. Se ha producido un incendio también en San Sebastián. ¿Cuáles han sido las diligencias, los trabajos que se han realizado? Bueno, así hemos acudido al incendio que ha sido bien sonado. Anoche también hemos tenido un incendio por San Jerónimo, igual en la zona del Cusco. Entonces, todos los días estamos con emergencias. ¿Cuántos incendios se han registrado este año? Ahorita estamos en plena evaluación, ¿no? En la próxima. Perdón. ¿Fueron de gran magnitud los de ayer en San Jerónimo y en el centro? Es más que todo controlables. Hemos podido nosotros acudir con las diferentes compañías de bombero que están en las compañías de San Sebastián y San Jerónimo, y se ha controlado, no han necesitado apoyo del Cusco, ¿no? Porque cuando hay un incendio grande no solamente actúa la compañía del lugar, sino se pide refuerzos o se pide más cantidad de efectivos de las otras compañías. Nosotros trabajamos en equipo, ¿no?